La hija de Hermano Sol de Villamilena la monta Alex Cano. La número 2 sevillana de Tierra Grata. La hija de cónsul de Gran Dinastía en Hechicera de Tierra Grata, montada por William Romero Fonseca. Número 3, tibetana de Humarac. La hija de Onyx en Aurora, la monta Juan Guillermo Pérez Ospina. Con el número 5, Galilea de la Perla. Cacique de las leyendas en Truca, de la monta Jairo Alexander Saria Manzano. Con el número 6, intocable del rancho. La hija de Onyx en electrónica del rancho y la monta John Jairo Tobón Mesa. Con el número 7, Lo Perena de Binomio de Oro. La hija de Onyx en Cleopatra del Paso de las Águilas, montada por Alexander Barreto Guzmán. Con el número 8 se presenta Prodigiosa de la Provincia. La hija de Prodigio de María Rosa en Faraona de Agua Buena y la monta Braulio Valencia Chávez. Con el número 9, Alborada de los Sauces. La hija de Onyx en Conquista de los Sauces y la monta José Alexander Betancourt Cardona.
Muchas gracias, vamos de inmediato al recorrido individual. Con el número uno se presenta Tripleta de Santa Isabela. Ejemplar de 117 meses de edad, registro certificado de Asocaba, la hija de Hermano Sol de Villamilena. Criadero La Ilusión, su propietario Isaac Sultán, su criador Pasta en el criadero La Ilusión de Antioquia, Colombia. Y la monta Alex Armando Cano Ocampo. Con el número uno, Tripleta de Santa Isabela. Pues para el remate, no olviden tener un bon Fies Plus. Ladies and gentlemen, for those who just logged in, we are seeing now class number 102, which consists of Phillies and Mirrors Trocha Colombiana Championship, 10 entries at the moment, class 102. Entry 1, number 1, Tripleta de Santa Isabela, owned by Criadero La Ilusión, shown by Alex Cano Ocampo. Entry number 2, Sevillana de Tierra Grata, owned by Edison Aurelio Gómez, shown by William Romero Fonseca. Entry number 3, Tibetana de Humarac, shown by Juan Guillermo Pérez Espina. Entry number 4, Vanidosa de la Oculta, Osiris Gómez. Entry number 5, Galilea de la Perla, Jairo Alexander Sarria Manzano. Entry number 6, Intocable del Rancho, owned by Carlos Andrés González, owned by John Jairo Tobón Mesa. Entry number 7, Lo Perena de Binomio de Oro. Se presenta Lo Perena de Binomio de Oro, ejemplar castaño de 59 meses de edad, con registro certificado en riendas, la hija de Onyx en Cleopatra del Paso de las Águilas. Mensaje de San Esteban, su abuelo materno Efraín Quintero Molina, propietario Israel Romero Ospino, su criador Pasta en Polo del Morito en el César, Colombia. Y monta Alexander Barreto Guzmán. Con el número 7, Lo Perena de Binomio de Oro. Y tal cual está presente con su línea Brío. Caballo sin brío no es caballo. Y tiene la sala VIP Brío allí en el segundo piso, al lado del área comercial, donde podrán disfrutar de un ambiente cómodo, exclusivo, y disfrutar además del menú de Il Filecto y la despensa. Caballo sin brío no es caballo. La Mundial Confepaso 2017 es patrocinada por la empresa de licores de Cundinamarca. Para Tripleta de Santa Isabela, número 7, Lo Perena de Binomio de Oro. Las yeguas a la comparación, prueba obligatoria de comparación. Cambiamos de dirección. Primer cambio de dirección.
Cambiamos de dirección. Cambiamos de dirección. Cambiamos de dirección. Vamos a la tabla. El mismo. Competencia del gran campeonato, el gran campeonato reservado y las finalistas, las yeguas en la modalidad de la trocha de esta feria, la selección de las competencias regulares para sacar de aquí la campeona, la gran campeona reservada de las yeguas en la modalidad de la trocha de esta mundial. Son excelentes todas las yeguas, es la selección de las competencias regulares. Como es natural, a medida que la competencia transcurre, a medida que cada uno de nosotros, los jueces, vamos analizando los ejemplares, vamos encontrando las diferencias en la rapidez, en la contundencia, en la pisada, en el arreglo, en un buen desempeño, en esa prueba individual y en esa línea de trabajo de cada uno de los ejemplares. Y asimismo vamos nosotros sumando o restando puntaje para llegar a un consenso, a un cómputo final y así lograr sacar los resultados de esta categoría. Llevamos a una prueba de comparación la yegua número 7 y la yegua número 1, las yeguas que a nuestro juicio fueron las yeguas de un mejor desempeño y de una mejor línea de trabajo, diferentes las yeguas también. Cuando nosotros observamos en las yeguas, ¿qué observamos? Observamos el conjunto, la armonía y el buen ritmo de cada una de ellas y asimismo en su prueba de comparación cuando hacen los giros y cuando los ejemplares siguen en la modalidad con exactitud, con fortaleza y con seguridad. Ya cuando nosotros vamos a escucharlas sobre la tabla, encontramos en una de ellas una mayor agilidad, una mayor contundencia en la pisada y una mejor frecuencia en la marcación de la trocha, una mejor frecuencia en su ritmo y acompañada de suavidad, conjunto y una mejor armonía. Si ustedes observan las cabezas de los ejemplares y observaron el manejo de cada una de ellas en esa prueba de comparación, ahí llegamos a que la yegua número 7 es la yegua gran campeona mundial en la modalidad de la trocha, la yegua número 1, la gran campeona reservada. Pongamos en movimiento una yegua que porta el número 5, una yegua que es bastante interesante para nosotros, una yegua que llama también la atención, una yegua con buena prueba individual, con buena frecuencia. ¿Dónde se dé un puntaje esta yegua? En la prueba individual. La yegua, al hacer los giros, bajó ese nivel de trabajo, la observamos un poco más lenta que las yeguas que la superaron, y al ella bajar
el ritmo al tornarse un poco más lenta cede puntaje frente a las otras yeguas que conservaron la velocidad, que conservaron el buen ritmo y la frecuencia. La yegua número 5 es la yegua del primer lugar. La yegua número 6 sigue en puntuación. Otra yegua ágil, rápida, de buena marcación en la trocha. También cede un puntaje en el sostenimiento en esa prueba individual. Cuando la yegua gira, molesta un poco por su cabeza y asimismo se desiguala de su tren posterior, siendo también un ejemplar de altísima calidad, de buena frecuencia y de buena pisada contundente. La yegua número 6 es la del segundo puesto. La yegua número 2, pongamos en movimiento la yegua número 2, otra yegua bastante interesante, otra yegua de bonito fenotipo, otra yegua de buena línea, pero ella cometió faltas que le restaron puntaje. Recuerden la prueba individual de la yegua, la salida de esa cejada, la salida del 8 y la entrada a la tabla. La yegua no fue la más segura de su tren posterior. La yegua se nos desiguala de su tren posterior al entrar a la tabla, sumando ese puntaje y sumando el del 8, le restan unos puntos considerables, por eso quedó ubicada en el tercer puesto la yegua número 2. La yegua número 3, pongamos en movimiento la yegua número 3, una yegua de buena compensación, una yegua ágil, rápida. También cometió la yegua algunos errores al comienzo de la categoría y asimismo cuando ella sale de su prueba individual. La yegua número 3 es la yegua del cuarto puesto. La yegua número 8 y la yegua número 9 no alcanzaron a entrar al marcador, no por falta de calidad, porque las dos yeguas son de un alto nivel, porque se dieron puntajes por sostenimiento, por su arreglo, por la facilidad y la contundencia al hacer la prueba individual. La decisión de los señores jueces para cuarto finalista con el número 3. Tibetana de Umarac, la hija de Onyx en Aurora, criadero Umarac, propietario y criador Juan Guillermo Pérez Ospina, montador. Para tercer finalista con el número 2, Sevillana de Tierra Grata, la hija de cónsul de Gran Dinastía, en hechicera de Tierra Grata, Edison Aurelio Gómez Duque, propietario Juan Camilo Villegas Duque, su criador William Romero Fonseca, su montador. Para segundo finalista, con el número 8, intocable del rancho, Onyx en electrónica del rancho, Carlos Andrés González Izaza, su propietario, criadero El Rancho Criador, John Jairo Tobón Mesa, su montador. Primer finalista, con el número 5, Galilea de la Perla, cacique de las leyendas en Truca, criadero La Cristalina, propietario, criadero La Perla, criador Jairo Alexander Sarria Manzano, su montador. Gran campeona mundial reservada, con el número 1, tripleta de Santa Isabel, la hija de Hermano Sol de Villa Milena, criadero La Ilusión, propietario Isaac Sultán, su criador Alex Armando Cano Ocampo, su montador. Y la gran campeona mundial, yeguas de trocha colombiana, con el número 7, Loperena de Binomio de Oro, Onyx en Cleopatra de Paso de las Águilas, Efraín Quintero Molina, propietario Israel Romero Ospino, su criador Alexander Barreto Guzmán, su montador. Ladies and gentlemen, we have official results for this Trocha Colombiana Phillies and Mares Championship. Fourth finalist, Tibetana de Umarac, presented by Juan Guillermo Pérez Ospina. Third finalist for entry number 2, Sevillana de Tierra Grata, presented by William Romero Fonseca. Second finalist, entry number 6, Intocable del Rancho, presented by John Jairo Tomón Mesa. First finalist, ladies and gentlemen, entry number 5, Galilea de la Perla, presented by Jairo Alexander Sarria Manzano. Ladies and gentlemen, it's being declared Trocha Mare Philly Champion, Reserve Champion, Tripleta de Santa Isabela,
presented by Alex Cano Ocampo and Philly Mayor Trocha, Grand Champion, granted to Lo Perena de Binomio de Oro, presented by Alexander Barreto Guzmán.